Y bueno, hoy ha saltado una noticia que lógicamente tenía que dejar para el final porque era probablemente la más importante. Y es que el Dortmund quiere retener a Haaland, según Miguel Gutiérrez en OK Diario, poniéndole un sueldo espectacular de 30 kilos, que es al parecer lo que habría pedido el jugador para quedarse en Alemania. Según el rotativo alemán Bild, el plan del Borussia pasa por asociarse con su gran patrocinador técnico Puma para precisamente poder cubrir de oro al jugador holandés. Es decir, que de alguna manera la marca, el patrocinio, la camiseta, que también vistan al jugador y lógicamente a partir de ahí se pueda acercar posturas, porque obviamente un sueldo como tal para el Borussia Dortmund es desorbitado y lógicamente sueldos de ese tipo solo se pagan en clubes como el Real Madrid, el Paris Saint Germain y algunos otros. Así que bueno, pues lógicamente en un principio el Dortmund decían que iba a ofrecer entre 16 y 18 para ya seguramente a 20 millones o por ahí, pero Haaland quieren cobrar a partir del próximo curso 30 millones. Esto es, parece, lo que quiere también o pediría al Real Madrid en el caso de venir. Yo ya os lo he comentado varias veces, no dudo y no digo que no sea cierto, no digo que no sea verdad, pero dejadme que os diga que también es cierto que al jugador le vale mucho tanto el salario como el proyecto. Y lógicamente, si en el proyecto del Real Madrid no hay nombres ganadores, nombres que realmente le puedan dar un auténtico relumbrón o que den la posibilidad de que efectivamente la cosa puede ir a mayores y que realmente podemos ganar, a Haaland le va a dar absolutamente igual lo que le paguen. Es decir, tú no puedes agarrar a un jugador y decir, no, venga, te voy a dar 30 kilos, pero vas a estar tú solo para hacerlo todo. Eso evidentemente no tiene ningún sentido para el jugador porque no va a ganar nada. Entonces, si tú le rodeas de buenos jugadores y luego a lo mejor en lugar de 30 le pones 20, el jugador va a estar satisfecho con eso también. Así que yo creo que en este sentido el Real Madrid lo saben y no creo sinceramente que el jugador sea tan tiquismiquis con el tema del salario como quizá Mino Raiola pretende hacernos creer.